Os voy a contar una cosita porque Claudia, le quiero preguntar a Claudia qué desayuno yo. Ven, ven aquí, para que sepáis qué desayuno. Claudia, ¿qué desayuno yo casi todos los días? Verduras. ¿Verduras con qué? Con arroz. Arroz. Bueno, hoy he cogido este que es arroz integral con quinoa, pero lo podemos coger cualquiera. Bueno, amigos, familia, teníamos una cosita que os prometí que íbamos a hacer recetas con vasitos brillantes, ¿vale? Vasitos brillantes que tenemos de integral, de quinoa, basmati, redondo. Hicimos otro de una redondo espectacular. Vamos a hacer una especie de pokeball, que es lo que desayuno yo todos los días, y vamos a coger cebollita morada. Tenemos aquí que hemos cortado una berenjena, tenemos un calabacín, un poquito de champiñón portobelo, tenemos aquí hinojo, tenemos un poquito, ¿ves?, de un chile habanero que he cogido también, que era darle potencia, unos cherry, un poquito de aguacate y un huevo. Con todo esto vamos a montar un poke. Vamos a llamarle poke o un desayuno... poke andaluz, que se llama. Porque luego le vamos a echar un poquito de salchichón. Bueno, Claudio, ¿me ayudas o no? ¿Vas echando tú las cositas? Bueno, señores, ¿sabéis que yo tengo... ¿Qué soy yo, Claudia? ¿Qué soy yo? Sensible. ¡Ay, oh, la dicha! Sí, soy sensible porque no puedo tomar... Bueno, sí puedo tomarlo, pero para la gente que no toma gluten, que no toma lactosa, que no toma ese tipo de cosas, es fundamental. Acordaros que estos vasitos brillantes solo tienen arroz, agua, aceite de girasol. Bueno, señores, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a calentar un poquito el vasito en el microondas. Esto sí se... ¿Tú lo haces? Esto, un minuto, Claudia, ten cuidado, un minuto. Luego, le voy a explicar toda la receta. Y luego lo que vamos a hacer es ir salteando cada una de las verduras y la vamos a incorporar en el bol, ¿te parece? Al final vamos a coger el huevo, lo vamos a planchear, lo plancheamos y luego vamos a coger, que no tenemos aquí, no sé todavía si le vamos a echar un poquito de caballa o salchichón, que te... no, un fue. ¿Te gusta más un fue? Sí. Venga, un fue. Dígaselo a los amigos. Lo abrís un poco. Un poco, vale. Vale, así. Perfecto, así. Vale, un poquito, ya está. Y este, ¿sabes lo que vamos a hacer? Un poquito le vamos a echar... agua. No, mira, con una cucharita de agua. Aquí lo ves. Así. Nada, os aconsejo. Esto es un truquito que os doy yo. Un poquito de... Un poquito de agua, le hace así, y ahora Claudia lo va a meter en el microondas. Algunos centímetros más tarde. ¡Ah, quema! Claudia, ¿te está quemando? ¡Ay, por Dios! ¡Rápido, rápido! Bueno, Claudia, ven aquí, tráelo. Y ahora, ¿qué hacemos, Claudia? Ahora, cogemos y lo echamos en un bol, ¿vale? Oye, una cosita, si estáis solo, porque cada vasito de esto yo lo utilizo como para dos, ¿vale? Y ahora, sobre este, sobre ese bol, vamos a ir echando todas las verduritas. Por separado, ¿eh? Vamos a ir echándolo ahí. Un poquito de aceite, aceite de mi amiga María Miró de Écija, espectacular, ¿eh? Un poquito ahí, ecológico, tiene dos variedades, picual y arbequina. Saludo, María. Bueno, lo que vamos a ir haciendo es esta verdurita, como veis, la vamos a ir salteando. Un poquito de encender la luz para que lo veáis. ¿Eh? Esto tampoco hace falta que tenga mucha... Le damos un poquito porque hemos cortado la verdurita súper fina y la verdurita también no la podemos tomar cruda, ¿eh? Sin problema. No, tú lo vas volcando, ¿no, Claudia? Ahí. Y ahí cortando yo mientras. Mira, la verdurita que no hace falta. En este caso, ¿cómo se llama esto, Claudia? Aguacate. Muy bien. El avocado en inglés, ¿no? Avocado. ¿No lo sabes tú? Avocado, aguacate. Lo vamos echando ahí. Porque vamos a ir componiendo. ¡Ah, qué buena pregunta! Vamos a ir componiendo una figurita para que quede mono. Que eso es lo que hacen los poké. Lo van a hacer. Si veis que a la verdurita le hace falta un poquito más de aceite, le echamos un poquito más de aceite. Ahí, ¿veis? Sí. Y vamos a echarle una pizquita de sal también. Ahí. Bueno, Claudia, ¿qué? ¿Cómo lleva el confinamiento, hija? Ay, por Dios. ¿Estudias mucho o no? No. ¿No estudias mucho? A ver. ¿A ver qué? ¿Qué sabes? Yo qué sé, cuéntamelo. Yo qué sé que... ¿Estás dando clases vía online? Sí. Oh. ¿Y sales mucho al balcón a aplaudir, no? Sí. ¿Los vecinos se portan? Oh, mal. ¿Mal? ¿Por qué? Porque son aburridos. Ay, aburridos. Me acabo de echar el calabacín. Ahí. Ahí, echa un poquito de aceite. Ahí, muy bien, chorrito, que bien lo hace Claudia. Hola. Bueno, pues esto que estoy haciendo yo, es lo que tomo yo toda la mañana para desayunar. ¿Y sal?
¿Y un poquito de sal la has echado? Lo he hecho. Sí, échale. Que también lo podéis tomarlo como almuerzo, como un almuerzo. Esto lo importante es que veáis que los vasitos estos son súper socorridos, súper fáciles de hacer una receta en nada, porque vais a ver lo que tardamos en hacer esto. Ya ha cambiado de color el calabacín. Vamos a echar los champiñones ahora. Ya, champiñones portobelo, señores. Champiñones portobelo. Estamos haciendo un desayuno saludable y sano, y muy nutritivo para estos días que estamos ahí confinados, porque estamos hartos de hacer bailar por las mañanas, yoga por la tarde, baile con los amigos a las 8 para animar a todo el mundo. Entonces tenemos que estar fuertes. El hinojo es a mí me encanta el hinojo, porque le da una especie de frescor. ¿Quiere Daniela que está ahí cogiendo? Bueno, tenemos el hinojo, Claudia. Ahora vamos a echar por último el habanero primero. Por eso déjame que lo eche yo, porque eso es el vaporcillo que echa el habanero. Pica mucho. Se va corriendo. ¿Cómo es, Claudia? Ven, no. Claudia, ven. Echamos el tomate cherry, un poquito de sal. Y un poquito, mira, Claudia, echa un poquito de orégano. Ahora vamos a echar el huevo. El huevo lo vamos a hacer a la plancha. ¿Vale? Cogemos el huevo. ¿Cómo? ¿Toda la vida? Sí, porque a mí me gusta el huevo a la planchita. No, eso que de puntillita, eso es para otra cosa. La puntilla tenemos que sacarla cuando bañamos el huevo en aceite. Entonces ahora yo aquí, con el aceite caliente, ponemos aquí, ya. Y echamos el huevo. Y ahora esperamos. Ahora lo que hago es, una vez que está así ya cuaje, yo hago así, intento, le doy, si no se pega mucho la sartén, le doy la vuelta, para que se cuaje un poquito por ahí. Señores, ya tenemos el huevo hecho. Y ahora cogemos aquí, mira, y hacemos así. El huevecito a este lado. Le vamos a echar un poquito de sriracha que tengo aquí para que le dé un poquito de picorcillo ahí importante. Un poquito de aceite. Rematamos con aceite. Bueno, amigos, ya está listo nuestro desayuno poke andaluz con vasito de arroz integral con quinoa de brillante. Mira, qué buenísimo, buenísimo. Claudia, ven aquí, vamos a despedir a los amigos. Con alguna otra variedad del vasito brillante haremos otra receta. Seguidnos en nuestras redes, Claudia. Sí. Ella es Clau del Toro con dos ojos final. Yo soy Daniel M. Chef 4. Y señores, cocinamos con Claudia, en este caso un poke andaluz con vasito brillante de arroz y quinoa. Oh, espectacular. Volveremos.